saludo a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Qué bien suena siempre la música clásica, tocada en clave de rock y con una guitarra eléctrica. Si hay un guitarrista que supo entender bien estos dos mundos y que siguió los pasos emprendidos por Richie Blackmore, Randy Rhoads o Michael Schenker, ese fue sin duda Wolf Hoffman. El guitarrista de Acept, como siempre se pronunciaba en mi barrio, seguramente será recordado por incluir de manera soberbia el Paralisa de Beethoven en el tema Metal Heart, pero hay un montón de solos y melodías de esta banda que tienen ese regustillo a música clásica o que directamente incluyen piezas de música clásica en sus canciones. Vamos a ver las mejores, las más conocidas y aprender a tocarlas. Ya en uno de los primeros discos de la banda, el disco Breaker, vemos como en el tema Son of a Beach utiliza un interludio que suena muchísimo a música clásica, ¿no? Vamos a encontrar una línea utilizando prácticamente la escala menor armónica en el tono de Mi. Vamos a empezar precisamente en la nota Mi, Mi, Fa sostenido, Sol. Nos vamos a la nota Si. Y ahora ya en cuarta cuerda vamos a utilizar las notas Mi, nos vamos a ir a esa séptima mayor propia de la escala menor armónica que tanto suena en música clásica. Y vamos a combinar esa nota con las tres primeras notas de la escala. Otra vez Mi, Fa sostenido, Sol. Descendente incluir una nota también muy propia, ¿no?, de la música clásica, como va a ser esa quinta disminuida que en realidad rodea a la quinta de la tonalidad, la nota Si. Esa nota la vamos a incluir por dos veces, una primera vez aquí y una segunda vez. Lento.
demás, Sodoma y Gomorra vemos como Wolf Hoffman utiliza lo que es la melodía de la danza del sable, ¿no? Vamos a, en realidad, a tocar una serie de cuartas en primera y segunda cuerda. Vamos a estar en el tono de do sostenido. Yo lo voy a tocar con algo de staccato, utilizando mis dos dedos hacia arriba, índice y medio. Vamos a mantener ese sonido en esas cuartas que hacemos en la nota do sostenido y fa sostenido en el 9. Y vamos a hacer una serie de hammer-ons. Seguimos con cuartas, hacemos 7, 8 y golpeamos al 9 también. Ese sonido. Y ahora vamos a utilizar justo lo contrario, pull-offs, para ir haciendo ese sonido, ¿no? Pull-offs y slides, siempre hacia un traste detrás. Después de arrastrarlo hacia atrás, me va a llevar una nota 2 sostenido. Lo voy a tocar en 2 de segunda cuerda. Y después vamos a escuchar cómo en realidad va a ir a tocar una serie de notas en el tono de mi. Vamos a hacer la nota sol, arrastramos hacia atrás hasta dejar la sexta cuerda al aire. Y lo mismo en 3-3 de primera a segunda cuerda hasta dejar las cuerdas al aire. Para repetir otra vez en sexta cuerda. Combinamos esos dos tramos, el que hemos hecho con cuartas y ese con las cuerdas al aire. Lo hacemos de atrás. Solo más importantes de metal que incluyen un solo con reminiscencias clásicas está en Fasa Sasar, una canción que va a romper ya que va a entrar ese solo con ese sonido tan tan distinto al resto de la canción a través de una serie de tríadas mayores. Vamos a meter en realidad de manera descendente una serie de tríadas mayores desde un si bemol, perdón, desde la bemol, la. Vamos a ir subiendo un traste cada vez por el mástil, bajando, perdón, por el mástil. La primera vez aguantamos más en ese la bemol, nos vamos a la y a partir de ahí vamos haciendo cada vez si bemol, si, do y do sostenido. Vamos a encontrar una línea de tocada armonizada a dos guitarras, lo cual le da un sonido todavía más melódico y una serie de triadas, como os decía, dentro de la escala de re mayor, combinando notas como por ejemplo la cuarta dentro de esa triada. Ese sonido, re mayor, con este patrón, que vamos a repetir a lo largo de diferentes triadas. Nos vamos a ir después a la de mi menor, re mayor, mi menor. Nos vamos a ir después a do sostenido disminuido, desde el 14 de segunda cuerda. Y vamos a, lo voy a adornar con una serie de escalas, primero descendente, luego ascendente. Una serie de melodías ahí dentro de esa escala de re mayor. Otra vez, re mayor, mi menor, do sostenido disminuido. Seguir con si menor desde 12 segunda cuerda, otra vez do sostenido disminuido, la mayor, etcétera, ¿no? Muy importante también ese, como decía, sonido de doblando una tercera por debajo,